Avances, retos y los beneficios del gobierno digital desde un enfoque ciudadano centraron la sesión especial Gobernanza y Transformación Digital en la Sociedad de la Información correspondiente al onceno Simposio Internacional de Telecomunicaciones. Nuestra sesión especial de Gobernanza y Transformación Digital ha estado enfocada a visualizar cómo este proceso y los enfoques de gobierno y gobernanza digital tienen que tener un mayor impacto en la sociedad, sobre todo en aras de generar un bienestar social y de garantizar que la población facilite y mejore su calidad de vida a través de trámites, servicios y demás. Se han abordado muchos temas vinculados al desarrollo tecnológico, al ecosistema digital, el ecosistema digital visto desde múltiples proyectos que abordan elementos concretos como las humanidades digitales, como estrategias de asignar capacidades al ciudadano para que sea capaz de hacer un uso efectivo de la tecnología. Especialistas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana intercambiaron sus experiencias y propiciaron el debate sobre temas como la inteligencia artificial, llamada a ser un escenario de investigación importante para la sociedad. Un escenario de investigación que tributa a las agendas digitales, cómo desde América Latina se está potenciando el uso, el desarrollo, la evolución de no solo desde lo conceptual, sino desde cuestiones más implementadas, más acabadas, más estructuradas en ese sentido. Y son factores que han sido muy útiles de debatir porque nos ponen en un punto de partida en el escenario digital. También fueron priorizados en la agenda los retos de la transformación digital en el desarrollo local y los procesos y tecnologías emergentes que intervienen en el gobierno electrónico. Angélica Arce Montero, Ideas Multimedios.